Hola, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Cerón. Y para los que ya me conocen, bueno, pues me han visto por ahí cantando o tocando el contrabajo. El día de hoy les quiero platicar acerca de otra de mis pasiones. Bueno, pues algunos ya sabrán que tengo una gran pasión por el arte visual, en este caso por el dibujo y la pintura. Y bueno, pues me di a la tarea de imprimir algunas playeras con algunas de las obras que he realizado y el día de hoy se las quiero mostrar. He utilizado diferentes técnicas, por ejemplo, esto es tinta china. Esto también es tinta china. Y esto también es tinta china. Estoy vendiendo estas playeras, tienen un costo de 300 pesos y bueno, la peculiaridad de ellas es que hice pocas impresiones porque precisamente algunos de las piezas ya tienen dueño, entonces pues para respetar esa parte. Por ejemplo, esta que es acuarela y tinta china, bueno, el original ya tiene comprador. Pero bueno, le pedí autorización para hacer estas impresiones que están hechas en sublimado. ¿De acuerdo? Esta es otra técnica y estos son lápices de colores. Volvemos a otra de tinta china, pero bueno, esto es puntillismo. Como les digo, las playeras las tengo en diferentes tallas. Las tengo en chica, mediana y grande, ya sea para dama o para caballero. Esta también es tinta china. Aquí viene otra técnica y esto es acuarela. Esto es acuarela también. También esta acuarela, bueno, es el caso que les comentaba hace rato. Ya tengo el dueño del original, pues ya lo tiene en su casa. Entonces, pues tuve que pedir autorización para hacer la impresión de esta imagen. ¿De acuerdo? Y esta es la última, que también es tinta china. Bueno, pues como se habrán dado cuenta, tengo 11 modelos de playeras. Si les interesa alguna, pues me pueden contactar, ya sea mi WhatsApp es 4441-16-7104. O me pueden buscar en mi página de Facebook, me pueden mandar un mensaje en Messenger y con mucho gusto los estaré atendiendo. Bueno, pues me despido, no sin antes agradecer a Nación MX por este espacio. Muchas gracias, hasta luego.